Eh, gracias, Fosca. Gracias por, por suscribirte. Y saludo a todos que, que estoy aquí haciendo algunas cositas antes de, de empezar. Espérenme, espérenme. Tengo que hacer ejercicio. Déjame pararme antes de, de empezar. Vamos a ver cómo hacemos este directo, yo todavía estoy... estoy aquí nervioso, nervioso. Hace tiempo que no hago directo. Han pasado mucho tiempo. Gracias, Fuscan. Yo sé que puedo levantarme. Ya me levanté. Gracias. Ay, ya me siento porque... Saludos a todos los que están llegando por ahí, todos los que están en el chat. Saludos, 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 saludos. Espero que estén bien. Si no están bien, pues, pues no es mi culpa, es culpa de ustedes. Pues nada, así es la vida. Ah, soy chinky Cuchi. No sé por qué estoy gritando, pero, pero a ver si, si me despierto, porque necesito despertar. Necesito despertar porque no me quiero dormir aquí en directo. Sería bien cómico de qué. Ah, ahem. Que me duerman a mitad de, de directo ¿Cómo están? ¿Todo bien? <laughs> yo espero que estén bien Porque si no Pues no sé qué hacen Vamos a ver este, En el día de hoy yo voy a intentar <laughs> Tú sabes que, que, que Usualmente eh, en los directos, bueno, los vtubers, vamos a empezar con eso, con los vtubers. Los vtubers este, tienen una sesión de Josh Chatting, eh, que no tiene mucho sentido lo de Josh Chatting porque, porque es, es bueno, sí tiene sentido, no tiene sentido, no sé qué estoy diciendo. <laughs> anyway, este... Voy a intentar, este, tratar de, ser yo chatting, por lo menos por dos horas. Oh, si sí, así soy. <laughs> uh, yo tampoco. Es que está difícil, Alex. está difícil hacer, hacer, yo chatting. Yo estoy intenta, voy a intentar hoy tratar de hacer monólogo slash conversación con ustedes. Claro, si quieren conversar, si no quieren conversar no hay problema. Pueden lurkearme, pueden mirar fijamente. Y me avisan si van a mirar, porque así los miro de, de, detenidamente, así. Pero vamos a ver lo que sucede. Este, igual, cualquier cosa, yo tengo aquí el MS Paint, pues si acaso este no se mo, eh, tenga que improvisar en el momento de hacer otra cosa. Eh, pero sí, nada, este, <laughs> vamos a ver cómo, cómo hago esto. Entonces... Hmm. Ay Dios, la introvertida. <laughs> Oye, tenía un montón de cosas que decir. ahora se me olvidó todo. Eso es lo malo de, de, de esto. Uno quiere, quiere tratar de De hacer un buen trabajo así en, en internet, pero cuando llega el momento es como que ¡pum! y todo en blanco. Oh, vamos. oh no, oh no. Sí, así es. ¡Eh, mira! Erin está ahí, saludo Erin. <laughs> Saludo a Alex también que está allí. Pero sí. Querida, temas para hablar porque es que me, me, me trago buena, suena, sí. Ay, Dios. Pero sí, este, nada, yo he estado bien. Este, la vida ha estado un poquito confusa. Ahora mismo, por lo menos en el estudio, ya termino de gotear. Ya pudieron, pudieron reparar algunas cosas que, que estaban sucediendo. Ahora no hay gotera. Otra cosa es que se me metió un coqui. Si ustedes no saben qué es un coquí, googleenlo Básicamente es como un sapito chiquito de aquí de Puerto Rico. Y tiene, tienen, tiene un sonidito bien cute. Bien cute. Si lo quieren buscar. Ah, arreglaron eso de la gotera. Sí. Bueno, yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí porque... Porque ¿cómo, cómo, cómo decirlo. Pues no no veo que está goteando. No escucho el no, no no me sale. ¿Cómo es? Ay Dios no me sale. Saludos, Nume. No ¿Cómo, ¿Cómo cómo es que se hacía en la boca este la gota? Ahora se me olvidó cómo era. Yo metiéndome en la boca. Ay Dios. ¿Está aquí eso es emoji? Es que no sé, yo sé que hay gente que como que se mete el dedo en la boca, se lo estira y después como que, como que choca los labios y hace la, el sonido de la gota. Yo no sé cómo hacer eso. No sé, no. Sé, pero, 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 pero no, no pongan eso, que, que me, me pongo nervioso, pienso que, que, que estoy diciendo algo que no debería decir. Es fácil de hacer. No, mentira, ¿cómo que hacen? Yo hago un silbato con, con, con hojas. ¡Oh! Mira para allá. O sea, era el spamba cuando, cuando le está enseñando a, a, a Calamaldo este, cómo tocar el, el clarinete, pero con un papel. Se pone un papel en la boca y empieza a tocar. Yo sé que yo vi en TikTok cómo silbar con los dedos. ¿Cómo, cómo hace Sí, ¿cómo silbar? Con, con, los, con los dedos. La cuestión es que no, no lo he practicado, pero quiero hacerlo porque supuestamente ese silbado que, que lo pueden escuchar bien lejos. Y es bien fuerte. Sí, algo así, pero solo me, me sale una nota. Ah, pues significa que todavía te falta. Te falta. ¿Cómo es? Largo camino por recorrer. Primero tienes que saber... Una nota, ya sabes una nota, ya vas para la segunda, dos notas. Y después vas a hacer tres notas, después cuatro notas, después cinco notas. Hasta que llegue, creo que a seis, y hace el, el de donde Pero con, con la hoja. Ay Dios. Yo sé que mi papá este, me enseñó uno que básicamente es como. Yo no me acuerdo muy bien, creo que era como uniéndolo los cuatro, no el pulgar, o, lo, o los cuatro dedos los une y después con la mano izquierda lo aguanta y entonces deja como, como un poquito de, de huequito y trata de soplar de un ángulo y suena como, como, como lo... Ay, déjame ver si me sale. No me sale. <laughs> No me sale, ay, Dios, parezco un tonto haciendo esto. No me sale, espérame, espérame, que va a salir, esto va a salir. No Me sale no, algo así era, no sé si se escuchó algo, pero algo así era. Yo sé que mi, mi papá lo hace bien, bien, bien cool, como, como son, son, esos silbidos que, que usan los, los, lo, lo, sí, los lo indios. O Suena no como el. Pero no, no, no me sale. Pero a ver, ten, tendré que seguir a, tratando de hacerlo. Quiero liberar las demos lo antes posible. Ah, espérate, no leí completo. Claro, en su tiempo aprenderé. Igual, ahora toda mi atención está en el juego que estoy haciendo. Quiero liberar las demos lo antes posible. Oh, estás haciendo un, un juego. De hecho, también yo estoy, eh, No sé si saben que, no, que no, yo, Draciel y Melda hicimos un juego para, para un evento. Este que yo hice la musiquita. Este. Gracia hizo los lo, lo, lo dibujitos. Y, y entonces me le hizo la programación. Ahora mismo estamos tratando de, de hacerlo más grande, la cuestión. Porque ahora hay más gente. Que dice. Eh, lo que importa es que, que lo intentaste. Sí, claro. Gracias, gracias. Pues yo sabía que pellizcándote el labio inferior. El índice y el pulgar y su sonando muy fuerte podría sirvar. El problema es que yo no sé cómo hacerlo muy fuerte. Ah, Chale. Yo te iba a preguntar, Caroline. Dice: Yo estoy haciendo un RPG, pero para el Game Boy Color. ¿Cómo que el Game Boy, Game Boy Color? O sea, ¿lo puedo usar en una consola de Game Boy, Game Boy Color? ¿Se puede hacer eso? Oh. Aunque, aunque ahora pensándolo bien, si no me equivoco, Chantai, eh, eh, la, la, la genie, la, la, la genio este, que baila, creo que, que cuando lo hicieron, lo hicieron para el Game Boy también. O sea, hicieron un, un juego para pa el Game Boy y cuando ellos empezaron el estudio. Y después se evolucionaron y ahora es como que ay, todo el mundo lo conoce. Dice, de hecho tengo una y corre bien. Oh, nice. Ah, pues yo quiero ver eso, yo quisiera verlo. Si tiene el cartucho del, del juego, sí. Oh, me imagino que. Me imagino que Eri se refiere a esos que, que tú le puedes poner muchos juegos, ¿no? ¿A eso a lo que te refieres, este Eri? Dice, está usando un editor gratuito? No, yo es una página para compartir los juegos, yo creo. No un editor, creo. Tengo un cartucho flash y ahí corro el juego. Ah, ok, pues lo que yo estaba diciendo. Exacto. Tiene sentido, tiene sentido. Ah, me hiciste recordar, están haciendo, yo no sé si ustedes conocen el juego de Sony On el que se convierte en, en, en lobo. Y gracias, Tanjiro, Tanjiro es ese. Tanjiro's Tanjiro es así. Tanjiro's PT. Gracias por ese fallo, Pero que lo difiere. Este, Sony On que se convierte en, en lobo, lo están haciendo, están haciendo un juego en 3DS. O sea, están tratando de hacer, recrear el juego para la 3DS. Y tú sabes que la 3DS, pues ya Ya se descontinuó el eShop. Ahora todo el mundo lo está hackeando para poder jugarlo. Pues ahora con, con todos los 3DS hackeados se puede jugar ese juego de, de, de Sony Only que están haciendo para el 3DS. Y se ve brutal, se ve como, como si fuera un juego, tú sabes, de respeto. Es verdad que todavía no ha terminado, solamente tiene un nivel. Y tiene algunos bugs, porque pues está empezando ahora pero pero este se ve se ve pro, prometedor sale con el mundito bien grande y empieza la música para que tú veas la tecnología y la gente que, que, que hace cosas Si sí, shin me das la actualización puedo pasar ah autorización puedo pasar el link acá claro sí pásalo pásalo es más puedes pasarlo como como, como cómo se dice con susurro susurro. Así yo lo puedo. Así no se me, se me se me pierde porque quiero 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 verlo. O por lo menos usar un, un, un emulador y jugarlo. A ver cómo es. cool qué genial. Buena suerte con todo. Sí, buena suerte este. Y por el disco. Bueno, sí, si me lo mando por el disco es mucho más, más safe, porque así no se me, se me va. Es más, déjame ver la... Sí. okay Ahora lo acabo de ver un poquito y está che, se, ve, se ve prometedor. Algo extraño pasa en el mundo. Pero no solo... Ah, espérate que tengo que que lo que, lo que estoy viendo. <laughs> eh... a compartir rapidito. ¡Pum! Esto es lo que estoy viendo. Dice, algo extraño pasa en el mundo. Pero no solo en, en el nuestro. Algo está afectando a otro mundo también. Sin embargo, algo es diferente. Algo. Brillante. Está afectando todo. Algo brillante. Wow. Y dice, he sabido. Así se escribe, así se escribe esa palabra. He sabido. Yo creo que sab sab sabido está mal escrito. <laughs> Ahí lo pondré cuando esté listo. Me da vergüenza. No, te da vergüenza. He sabido que la oscuridad, ese exceso, nos ciega. Está lleno de maldad y codicia. Pero... ¿Sabías que la luz también nos puede cegar en exceso? Sí, se llama el sol. Aquí dice, ¿tú crees? ¿Cómo iría? Bueno, yo, yo lo cambiaría por algo más, más tú sabes, dominguero, como... Mmm, este, es sabido, déjame ver. Tengo entendido, ahí está. Tengo entendido que la oscuridad en exceso nos ciega. Ve, ahí sonaba, tú sabes, Dominguero, tú sabes, profesional, de que, de que tú has pasado 20 años, 20 años este, cogiendo varios cursos de, de, de tecnología español y, y, no sé, programación. Y ahí tú empiezas diciendo, tengo entendido que la oscuridad es en exceso nos ciega. Está lleno de maldad y codicia. Pero, ¿sabías que la luz también nos puede cegar en exceso? Aunque okay, yo creo que en exceso podría ser como que algo que podría borrar. ¿Sabías que la luz no, también nos puede cegar? O si no poner, ¿sabías que la luz en exceso nos puede cegar? O algo así, no sé. <risa> <risa> uh, pero, pero... Ese, pero está chévere, por lo menos el pixelar se ve se ve el de, 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 de bueno, gamer color. Aunque aunque ahora estoy viendo aquí eso, eso yo no sé yo no sé cómo cómo, cómo te, lo, te lo toma en el juego, pero eso yo lo veo como que muy 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 moderno para muy moderno para para que te lo tome el gamer color no sé yo, yo estoy diciendo de, de, de así primera vista primeras impresiones sí suena de interesante y lo toma ah pues perfecto 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 es que usual es como si, si tú ves si tú ves esto la grama o sea este si tú ves eh, la baranda esta ve que no tiene mucho shading bueno tiene aquí los shading por aquí tiene bastante shading y es como que aquí se ve bien 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 pro y aquí está más sencillo porque no tiene shading exceptuándolo de hecho cada cosa puede tener cuatro colores oh ok o sea en total en total cuántos colores tú puedes usar en, en Game Boy color o sea, no, no, no sé si, si tú conoces cuáles son la, la mayoría de, de la cantidad de, de paletas. No, 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 sé, no sé qué estoy hablando. No sé nada de arte O so. Eric me puede decir, o, o tú que, que, que estás haciendo este juego. Fíjate que sacrifiqué el color del tronco, es todo negro. Pero el resto de, de las hojas son, son más. Pero el tronco se ve, se ve bien. O sea. Yo lo veo bien, yo lo veo con, 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 con el shading de lo más bien, se ve cool. ¿A qué te refieres como que como que, que eh, sacrificaste el color del tronco? Es todo negro. No entiendo, pero está bien. A ver, vamos a seguir viendo qué. hay. Eh, mira vos, saludo, cómo estás. De hecho, el diseño del álbum me, pas me lo pasó otro des desarrollador. No sé leer. No, pero, pero se, ve, se ve prometedor. Es que voy a bajarlo. Más tarde. Bueno, no, no. Ah, que tú lo tienes que poner, así. Comienzo, chale. Yo di, dije, ah, yo quería bajarlo pa, pa, para pasar en chisme. Vengo a ver el chisme. ¿Cómo que viniste a ver chisme? ¿Cómo es eso? Mejor tú dime el chisme. Yo necesito saber chisme. Fíjate, yo quisiera. Este había un tiempo que yo me encontraba con, 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 con amigos así entrando en, en, en Discord. Los poníamos a hablar de chisme, de cualquier chisme que sucedía. Este. Eh, ah, le voy a dar un chisme, pero no se lo digan a, a, a Draciel Draciel me estaba contando, creo que a, ayer mismo, ayer me estaba contando de que ella tiene un problema de que cada vez que ella come, siempre le cae comida en la cabeza. Y yo me quedo como, pero ¿cómo, cómo tú vas a comer y te va a caer la comida en la cabeza? Eso está, eso está muy, muy curioso, eso. ¿Cómo es eso, que, que tú comes y, y te sale la comida en la, la cabeza. Porque estábamos hablando sobre so, estábamos haciendo un chiste. Estábamos haciendo un chiste de que de que bueno, no sé cómo empezó, pero básicamente el chiste era que yo estaba diciendo de que de que Draciel era una monja vestida de blanco y que me estaba echando la bendición porque dijo Dios te bendiga y yo le dije gracias hermana, gracias este y entonces te hizo como que la la, la cuestión esa de que hacen los católicos con, con las manos ahí estoy haciendo eso enfrente mío y se me está yendo <laughs> se me está yendo la, la, el, el modelo y entonces este entonces te, terminamos hablando de de que ella no usa ropa blanca porque yo le pregunté ¿qué, qué tipo de ropa tú usas si, si, si no usas blanca. Y yo di, y antes de que ella me contestara, yo le dije, déjame, déjame pensar, usas negro y morado. Y entonces ella me dice, sí, negro. <laughs> pero, pero después me, me tiró con un comentario que no lo esperaba, decía... Y también rojo, y yo dije, no pues ser, como que rojo, como que rojo eres de, los, de, la, de las mías. No, vamos, rojo y negro, esa es la mejor combinación, gente. Yo no sé, yo no sé qué, 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 qué le pasa a la gente que no se pone rojo y negro, rojo y negro es la mejor combinación. Dice Shin y sus pequeños ataques epiléptico y sí, así me pasa, Shin y su flashback. Sí, sí, ahí estoy, eh, estoy pensando los malos ratos que han pasado. Aparte cuando termine ten, cuando termine tengo que volver a revisar para corregir ah no eso siempre eso siempre por eso por eso a veces cuando tú terminas un juego tú solo pasas a gente para que te diga su opinión y también si ellos encuentran algún errorcito pues ahí tú puedes puedes arreglar antes de, de postearlo resultó que era emo y no lo y no sabía quién yo <laughs> fíjate yo, yo parezco, o sea, hablando IRL, yo yo parezco como como esos profesores que siempre se ponen esas camisas de polo. Eso de polo como que, que parecen parecen este ay Dios, estoy enseñando aquí el déjame cambiar. Ahí está. Yo parezco a eso, a esos profesores que tienen, que usan esa esas camisas polo que, que, que parecen como gente inteligente. Yo siempre uso uno rojo. A veces uso uno gris, algunas veces uso uno negro. No, Shin, no veas Twitter en directo, no, no siempre, siempre se me olvida que de no estar mirando eso. Pero nada. Eh, Dani, saludos, ¿cómo estás? Hola, Shin, enchi, enchilada, como que enchilada. ¿Cómo te va? ¿Cómo que enchiladas primero, primero, ¿por qué me dice enchilada? No entiendo. ¿Y qué son enchiladas? Yo no soy mexicano, me tienen que explicar. Chin va por allí como universitario. Fino. Sí, claro, claro. Es más, si, si yo supiera dibujar, yo quitaría la chaqueta que tengo ahora mismo y me pondría una pola allí diciendo, no, me tienen que hacer caso porque yo soy el profesor Chinky Kuchi. Chinky Kuchi, aquí estoy dando clase. Pero sí, este, nada, este, continuando el chisme, este, nada, este, eh, estábamos hablando de que ella ay, me puso bigote. <laughs> estábamos hablando de y yo de que supuestamente ella se ponía, pues, a veces cuando salía se ponía este ropa blanca y entonces siempre lo terminaba, lo terminaba ensuciando con comida. <laughs> ¿Por qué me ponen pipa y, y, y bigote? Bueno. Yo quise, hacer un as Yo quise hacer un acento como que este de de esos de eso acentos como que viejos, bien, bien, bien con mucha sabiduría. En mis tiempos sabíamos cocinar, pero ya no, porque somos generación, creo que somos la, la, la W, ¿verdad? Generación W. acá gracias gracias a este jefe <laughs> generación z sería como que genera generación z yo creo que generación z son los, los niños que están saliendo ahora mismo la de cristal parece no 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 de cristal son la gente que que se que se que le da algo cuando cuando dice un comentario no sé cómo explicarlo algo así Así tienes pinta de, de profe. ¿no? Yo tengo pinta de, de, de arqueólogo. Sí, un arqueólogo. Así como se dice, arqueólogo. De un arqueólogo que, que sabe, que ha pasado su vida buscando fósiles y cosas así. Yo ni sé qué soy. Tú eres nume. Y que nadie te diga lo contrario. Después, ahora el chat dice contrario a todo el mundo. A nume. Contrario, así. Bloques de contrario, contrario, ahí. Tú eres millennial, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no sé. O centennial. Las personas menores de, de 25 años. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Yo no sé qué soy. Yo sé que soy Chinky Kuchi y, y que me gusta la música y qué más. Oye, deberíamos, deberíamos establecer eso. Es más, denme un segundo. No se vaya, no se vaya nadie. No se vaya nadie. Ok. Aquí cambiamos. Ok. Aquí yo tengo Paint. Ok, gente, mira. Voy a hacer algo de que ningún VTuber ha hecho en toda su vida. Sí, sí, sí. Vamos a hacer algo muy diferente el día de hoy. Voy a intentar, como dije, voy a intentar algo que, que ningún VTuber ha intentado hacer. Algo que rompería la, ilus la il ilusión, no sé hablar, de este trabajo llamado VTuber. So. Es verdad que me da un poquito de vergüenza intentar esto con ustedes, pero es algo necesario para mi salud mental y físico. No, físico no. Pero como como futuro como individuo, vamos a decirlo así. Nada, gente, vamos a hablar sobre este tema. Este tema se llama Shin Kikuchi. Ahí está. Mira qué lindo me quedó. ¿Vale? Yo, soy, yo soy un artista. Hello Ryu, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y bienvenida, bienvenida. Me ponte cómoda que aquí estamos hablando de un asunto muy importante que necesito la ayuda de todos ustedes. Eh, como dice el, el título, es descubri estamos descubriendo mi cuerpo. Se escucha feo, pero, pero me van a entender. Básicamente, hoy lo que yo quiero hablar con ustedes es que me ayuden a identificarme cómo. Shinky Kuchi como personaje. Tú sabes que ahora, como Vitu eh, los VTubers, básicamente tienen un personaje y, y tienen que definirlo como, como debe ser. Entonces, yo voy a romper ese papel. Ahora estoy hablando de este, la persona detrás de Shinky Kuchi y vamos a hablar. Eh, aquí, 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 palabras de El anime, déjame hablarle. Yo estoy hablando. ¿Qué pasa que no me dejas hablar? Déjame hablar. Siéntese y escuche. Esa es la palabra de sabiduría. Ahí está. Gracias. Anyway, continuando. Sí, voy a romper el, el, la cuestión esta de, de VTuber. Y entonces ustedes me van a ayudar a. Yo iba a escribir algo y no me dio tiempo. Chala. Nada. Anyway. Gente, déjenme hablar. Esto es algo importante. Esto esto es de vida a muerte. Ustedes me tienen que ayudar. Si no me ayudan, no no voy a progresar. Ayúdenme, ayúdenme. Por favor, por favor, no me muteen. Por favor, yo soy bueno, por favor. <laughs> no, que me da me da, me, me da algo, me da algo, me pongo triste. Si me mutea, me pongo triste. Así como me estoy poniendo triste ahora. ¿sí? Anyway, chinky Cuchi. Hey. Chinqui Cuchi. Pero yo sí te ayudé, te puse un cartel. ¿Cómo que me pusiste un cartel? ¿Qué decía el cartel? ¿Que me estoy volviendo loco? Claro, gracias, gracias, Carol. De verdad, tú eres la mejor mod que he tenido toda mi vida. Poniendo que soy un loco. Claro, claro, gracias. De verdad, gracias, gracias. Ya saben, gente. Una de las cosas que define a Chinky es que soy loco, ya lo dijeron. Loco. Ok. ¿Alguien más quiere, quiere, quiere dar su, su aportación a la clase? Chinquicuchi, loco. Estamos haciendo una nube de ideas. Entonces, eres Sundere. ¿Cómo es que soy Sundere? Yo no soy Sundere. Pero lo voy a poner aquí para que tú seas feliz, porque tú eres mi esposa y yo no quiero que me dé un machetazo. Sundere. Ahí está. Sos serio. ¿Por qué le pone, por qué le pone un, un paréntesis y un signo de interrogación, Eri? Me preocupa eso. Me preocupa, Eri. Que me hacen eso, nia. ¿no? Ay, Dios. Sundere, Anyway. Me dijo serio, niá. ¿no? Serio. Serio, no? Entonces, emo, eji, Son dos palabras. Dame un, una palabra, nia. ¿no? Y dice furro. No soy furro, pero lo pongo. Me da... Me, me ofende. Me ofende mucho, pero lo pongo. Y se me perdió. ¿Dónde está el mouse? ¿Dónde está el mouse? Ah, ok se me el mouse. ahí está este furro ya. no soy furro pero ustedes dicen que soy furro está bien ahí está emo ok vamos a poner emo aunque no tengo no tengo me ofende mucho pero si sí soy furro. no soy furro ni ya. que no soy furro niña eres creativo ok eso me gusta me gusta creativo ni ya. creativo me estoy quedando sin información sin ya. O sea, sin espacio. Dígame, dígame, ocurrente. No es lo mismo que creativo, pero te lo pongo aquí. Ok, se la anime, anime otra de mi esposa y yo no quiero que te, también me me echate. Bueno, se la anime, se la se la anime, ya. es de las personas. Que cada rato me está lo que, lo que es el anime y su levi son las dos son las dos esposas que yo tengo siempre se ponen de acuerdo cuando sucede algo que le llevo la contraria me dice te voy a acusar con, con río y es como que pero porque siempre tiene que acusar a río río tiene su, su, su vida déjenla quieta porque porque la molestan así Ay, ¿qué pasó aquí ocurrente Río es la esposa mayor. <ríe> bueno, <ríe> eso es lo que dicen. Sí. Es cada eclipse lunar se te, se te sale lo romántico con tu esposa. <laughs> cada eclipse. <laughs> cada, cada luna llena, como dice Nia. Ay Dios. Por eso te acusamos con ella, Nia. Ah, porque es la esposa mayor. Tiene sentido, tiene sentido. Porque soy la jefe, jefa de, de la esposa. Soy la que tiene, tiene controlada. Ay Dios. Yo me acuerdo, este, Ryu, Ryu puede, puede confirmar, yo estaba viendo un TikTok que básicamente decían, hay dos tipos de, no sé si es de esposa o de novia, no me acuerdo cómo era el contexto, creo que era de esposa, hay dos tipos de esposa, la, 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 la tranquila, que, que, pues, que está tranquila, y la, y la otra que tiene el machete pa, <laughs> para, tú o sabes, el machete para usarlo. Y yo se lo mandé a Río y Río rápido dice, sí soy, sí soy. Ay, Dios. Perfeccionista te faltó. Sí, sí. Ahí voy. Es que no tengo mucho espacio. Perfecto. Salud, saludo Aco, ¿cómo estás? Aco Aco. ¿Qué gase? No, yo no soy polco, yo no tiro gase. Tú tiras gase. Perfecto. Ay, yo no sé escribir. Perfeccionista. Nista. Ok. ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Porque I iguala a Emo. ¿Cómo que I iguala a Emo? No entiendo. Explícase, por favor. Huele a peo. ¿Cómo que huele a peo? Tú hueles a peo. ¿Cómo que yo huelo a peo? Tú hueles a peo, ese anime. Anyway, este... ¿Qué más? ¿Qué más, gente? Dime más. usted, usted me conoce. Ustedes son el chat. Ustedes llevan años conmigo. ¿Me pueden decir qué más? ¿Molesta? ¿Enano? Esa... Es... No, no, no. No me ven aplaudiendo, pero estoy aplaudiendo. Es el anime. Esa es la mejor de todas. Tú me has dado la mejor descripción de, de mi personaje que, que nadie. Que nadie. Ninguno se atrevió a hacer lo que tú has hecho. Nadie. Tú lo has hecho. Este es el ánimo. Tú te deber, deberías llevarte un trofeo de ahora mismo. Vamos a ponerlo ahí. Es más, yo lo voy a poner en rojo porque es la más importante. Gente, si usted no me conoce, ustedes tienen que tener esto en claro. Molesta. Enanas. Ahí está. Es la más importante. Mondongo, ¿cómo que Mondongo? Mondongo, eso no me representa a vos. ¿Qué pasa? Ahí, no estoy enseñando. Molesta en Me <laughs> estaban viendo a mí no vieron que lo escribí. Ahí está, molesta nada. Entonces se me peleó otra vez el coso. Mofongo. Mofongo es de Puerto Rico, ¿no? Es que me represente a mí. Divertido, porque yo no soy divertido. de... Dorito, eh, ese me gusta, ese me gusta. Este... Ahora sí. Eh... Por poco te cambia el nombre este carro, perdón. Eh. Dorito Lover. Me gusta eso. Dorito Lover. Es más, yo quisiera tener eso. <laughs> quisiera tener una camisa de eso. Dorito Lover. Ponerme la irme. <laughs> irme a, a cualquier sitio y que la gente me regale Dorito. <laughs> Dorito Lover. Dorito Lover. Me encanta. Dorito Lover. Ahí está. Focas Pia Lover. Me gusta la Focas Pia. Tiene razón. Me estoy quedando sin espacio. Te, te la hago, son 100 pesos. Eh, mexicano, ¿verdad? Mexicano, ¿no? Creo que el mexicano es más barato que el dólar, eso sí, acepto. Ah, mira, Ergi me dio un, un... Ah, gracias, gracias. Reggaetonero, yo no soy reggaetonero. Pero si eso es lo que ustedes creen de mí, pues lo hacemos. Uy, desapareció. ¿Vieron eso, no? Desapareció la O. Este... Espérate, que se me olvidó. Eh, focas pías. Vamos a ponerlo. Focas pías. Focas pías. Y ahí la gente poniendo doritos. Muy bien, muy bien, gente. Están respondiendo. Así me gusta. Así me gusta. Ustedes están haciendo muy bien. Demasiado bien. Están aprendiendo. Este Me puso este Ryu Fan de Shadow. Ese, no, no, ese tiene que estar en rojo también. Ese es importante. ¿Qué significa focas pías No puede ser Aco, Aco, no puede ser. ¿Cómo tú no sabes qué son focas pías, Aco? No, 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 Aco, Aco, siéntate, es acércate, Aco. Vamos a hablar tú y yo. Déjame escribir rapidito, rapidito, esto de, de, de fan de, de Shadow, que es importante, y después te explico. Perdón, soy mexicano. No, 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 no. Eso no tiene. Eso no tiene este excusa. Pero yo te explico, no te preocupes. Yo voy a hacer con lo que los maestros no, no hacen. No, pero Ryu, no me quites el trabajo. No, no, no. Tú sabes que eh, ustedes conocen que yo soy maestro de, eh, de música. Yo doy clases de música en una academia. Este, a mí me da a mí me da gracia porque lo, yo le digo a los estudiantes, este, ejemplo, eh, eh, estudiante uno, vamos a decirlo así. Estudiante uno, este, yo voy a contar cuatro y después de que yo cuente, tocamos. Así yo le digo. Y entonces yo le pregunto, ¿estás listo? Sí, estoy listo, mister. Y yo, y yo le yo empiezo a contar uno y empiezan a tocar. Y yo digo, mira, pero chicos, espérame, espérame. Yo tengo más que un solo trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? Es contar antes de que tú toques. Déjame hacer ese trabajo, porque si me quitas el trabajo, que yo voy a hacer? Voy a estar ganándome los chavos gratis. Yo no quiero, yo quiero, tú sabes, que la gente piense que soy profesional, ¿no? Dice, ¿cómo quitarte el trabajo? Soy tu mod, te estoy ayudando. No, 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 no. Los mods me apoyan. Me apoyan, ¿no? No me quitan el trabajo. Yo iba a, a decirle a Aku que son focas pías. Porque Aku no saben que son focas pías, pero lo voy a enseñar, lo voy a enseñar. Anyway, fan de Shadow. Uy, de Shadow. Ahí está. Está difícil escribir con... con con mouse. Anyway, tengo que buscar, déjame buscar fotos, déjame intercambiar a a este a la a, a Google. Déjame buscar eh, fo focas pías. Para que pueda. Pum. Ahí está. Ahí está. Aco. Estos son focas pías. Si no sabes, mira qué lindas son. Estos son las focas pías. Yo hice una canción original de Focas Pia que lo pueden ver en mi TikTok. Eh, si quieren pueden poner. ¿Cómo es que, que, ¿cómo es que yo lo ponía esta exclamación? ¿TikTok? No No me acuerdo cómo era el, 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 el comando, pero puede ser. Son bien lindas, bien lindas. Son bien peluditas, ¿no? No son estas, por si acaso. Esto es otra cosa. Esto no son, son Focas pía. Mira qué, qué feo eso. Qué feo eso. Eso está feo. Las que son lindas, mira, 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 qué lindas son estas. Mira, vea que, que te. Parecen que tienen sueño ahora mismo. Ahí están, gracias, gracias a Eri y a Rico y me pusieron el TikTok. Ahí pueden ir al el TikTok. Tengo que subir más cosas, pero voy a ver cómo, cómo, cómo hago. Que ponga la canción. Ah, no, pero me estás poniendo a hacer mucho trabajo. Deja buscarlo. Este, vamos a buscar primero Shin Kikuchin. Ajá. Entonces estaba aquí. Era, no, esa no era. Esta era. ¿no se escucha? <laughs> Gracias cuando se acerca. Es como que tengan, tengan miedo. Voy a ir a tu casa y te voy a hacer cosas imaginables. Y por favor, si me pueden seguir, mira yo. Estoy sonriendo. Eso no, eso es que nunca lo hago, nunca eso de sonreír. No, no, nunca yo sonrío. Yo siempre soy serio. Anyway, yo soy serio, mira, lo, lo dice ahí. Solo está ahí escrito. Serio, serio. Eso, eso de sonreír, yo nunca sonrío. Yo nunca sonrío. Anyway, nada, dígame más, dígame más, ¿qué más po podemos poner aquí? Yo necesito establecer mi, mi personaje. Que dice, este, Shinki Kusi. Siendo, no voy a decir eso, por una vez en la vida. ¿Cómo? come es eso? ¿Cómo es eso? Mujeriego, yo no soy mujeriego. Bueno, yo no me considero mu mujeriego, pero si usted me considera mujeriego, yo lo pongo. ¿Quién más piensa que soy mujeriego? Escríbanlo en, en el chat. y solamente es el año, pues no lo pongo. Y dice, wow. Saludos, Draciel. Lo eres. ¿Cómo que lo? <laughs> ¿Cómo que soy? ¿Qué soy qué? <laughs> Tú no puedes ser fan de Kirby. No, yo soy más fan de de, de. 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 de Sonic. Bueno, de Shadow. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Judy Lover? ¿Cómo que Yuri Lover? ¿Cuándo cuando es que yo he hablado de Jury Lover? ¿Quién, ¿Quién está de acuerdo de que yo soy Judy Lover? ¿Sí? Si hay más de una persona, lo pongo. Pero si solamente es Caroline, pues no, no lo cuento. <laughs> Porque no creo que soy Yuri Lover. No creo. Eso era un meme que hizo este Yusu y Wishing. Y, y Pero eso es una broma que ya me hicieron. No, no, no soy yo, no soy yo. No soy yo, por favor. Entiéndame que no, no soy yo. Yo no soy Yuri, Yuri Lover. ¿Quién, quién dice, dice que yo soy Yuri Lover? No, 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 no. No, no, no. Para nada. Para nada. Ajá, dígame, dígame, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no sea Yuri Lover. Confirmemos que no lo es. Gracias, gracias ve, yo sabía que podía contar con, con con Ryu para defenderme, ve. Ella tiene un machete que no se atrevan, no se atrevan a este, darle la contraria a, a Ryu. Un show. Lo ve entonces. ¿Qué dice ahí? Este. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aquí. Estamos rompiendo lo que no. Estamos haciendo algo que no haría un VTuber. Básicamente estamos separando. Este, estamos eh, separando el, el personaje del VTuber y estamos definiéndolo para saber qué yo tengo que hacer en, la, en, en esto de VTuber. Básicamente estamos descubriendo mi cuerpo, aunque suene, aunque suene feo. quise ok, dejo de bromear. Solo le gusta el romance. Cierto, eso es cierto. Me gusta, me gustan los animes de romance. Es lo más que me gusta. Este <laughs> está muy raro porque es como que. Como que a mí me gustan las cuestiones de romance, tú sabes, las cosas así, bien, bien. ¿Cómo, cómo se dice cuando, cuando, cuando este, cuando dice, ay, ¿cómo, cómo es la definición? Cuando le dicen algo bonito a, a, a una, a, a la pareja, que no, amoroso, amoroso no es la palabra que estoy buscando, es como, ay Dios, no, no me acuerdo. Holson y no horny son, son dos que voy a poner, pero, pero de lo que yo estoy tratando de decir no me acuerdo. Y saludo Silvestre Nick. Cariñoso, no, eh. meloso, eh, no. Ay Dios, la palabra... Es cuando, eh, cuando uno lo dice. Cuando uno lo dice, este, la persona dice, ay, ah, no seas tan cursi. Es eh, la, la, la palabra. A mí me gustan las cosas cursi. Ahí está, simpático, no. Cuando yo soy simpático con alguien. Me gustan las cosas cursi, como, como los animes de, de romance. En también. ¿Cómo que en Palagoso? Yo he estado encima tuyo para pasar en Palagoso. Pero sí, este, ¿cuáles eran las dos? Este, Ako dijo no Horny, vamos a ponerle esa, ese es bien importante. No horny porque, porque la, porque todo el mundo piensa que, que, que todos los, los chicos somos horny, pero no. Yo soy diferente a los demás. Yo soy yo soy un VTuber. Este. Soy un VTuber. Este. Diferente. <laughs> me me busqué Este. No horny. ¿Ok? No horny. Bien importante. 100%. Seiso. por ciento ¿Cómo que debatible? ¿Cómo de, de Río? No me ponga. No me ponga, me ponga Río. Zejin es el único y detergente, exacto. Un, eres único y detergente, exacto, exacto. Define diferente. Diferente es no, no, no ser un VTuber que lo funen en Twitter. Ah, usted no esperaba en esa contestación. No comento más porque te expongo. Gracias, Río. Yo sabía que podía, podía contar contigo. De verdad, usted ha sido ha dado un buen servicio el día de hoy. Usted ha sido el mejor mod de, del día de hoy. Y de verdad se merece un premio igual que es el anime. Aunque el anime se está dañando ahora mismo. Eso me preocupa. Me preocupa. Eric, Carolyn Fosca se tienen que, tú sabes, se tienen que poner a las pilas, tienen que, que, que mejorar. Lo están, están dejando. Yo insisto en, en KFC. Lo dices por los mulos de pollo, ¿no? Lo dices por los mulos de pollo, ¿no? Yo me quedé sin idea, no puede ser, Dan. Hay tantas cosas y tú llevas bastante tiempo conmigo. Bueno, ponemos KFC. KFC. Mi premio lo tomaré después. Esa carita, esa, ese emoji no me gusta. Ese emoji me da miedo. ¿Dónde está el mouse? Siempre se me pierde. Aquí está. Entonces, KFC. KFC Aquí dice. Oye, yo volví hace poco a los streams que estuve trabajando la última semana. Ah, sí, estás trabajando. Ah, verdad, ya me acuerdo. De, 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 de profesoras, ¿no? Ay, No, no sé si, si no querías que yo lo di dijera, perdón. No, no, no sé. Eh, anyway, ¿qué más, qué más? Cuénteme. Draciel, tú, conoces, tú me conoces, tú me puedes decir más. Saludos, Minty, Minty. Tú me conoces. ¿Qué más me define? Vamos a ver si tú me puedes decir. Y saludos. Espero que estés bien, Minty. Hace tiempo que no te veía. Hace tiempo que yo no veo casi a nadie. O sea, hace tiempo... Hace tiempo que no... No, no me paso por, por, por... ¿Cómo se dice? Por los stream de la gente. Creativo ya lo tenemos. Ah, bueno. ¡Me lo borró! ¿Dónde está creativo? Me borró el creativo. Vamos a ponerlo de nuevo. Crea ahí está entonces a ver qué más me pusieron por aquí sí lo publiqué en Twitter pensaba que lo habías visto no yo creo que tú me lo contaste a mí y entre otras cosas de IRL que me contaste en privado que no lo voy a decir por obvias razones este lasaña me gusta lasa, lasaña eso es cierto solamente que bueno <laughs> ustedes se imaginan yo hacer un directo solamente yo comiendo lasaña yo con la, la cámara y poniendo la lasaña allí para que para que ustedes sufran yo ahí comiendo, oye, está buena lasañas, lasaña, sí, mmm, ña ña, ña buena lasaña. Y, lle y llegar dos horas solamente comiendo lasaña. <laughs> no hay problema, mi trabajo no es un secreto, entiendo. ¿Podemos decir melomano de ti? ¿Qué es eso, melomano? No sé qué es eso, melomano. ¿Te gusta la música? Uy, eso es importante, gente. ¿Cómo que nadie, nadie me ha dicho eso? Voy a poner música en general, música. Uy. Uy, ¿qué pasó? Ahí es que esto como que se, se frisa. Ahí está. Uy. Música. Ahí está. Entonces, Draci dijo el rojo. Eso ese, ese es cierto, fíjate. Draci dijo el color rojo. So. Vamos a poner el rojo. Y es malo, vamos a poner. No, no. Ahora, por, por, por los memes, yo lo que voy a hacer es voy a poner en color o poner color, color río color río si no saben cuál es el color río es el azul este es rojo por el meme ahí está dice introvertido Eso es importante también introvertido pues fíjate la gente dice que yo no soy que yo soy soy un poquito más sociable pero es porque Yo diría más por, por el hecho de que me, este, lo hago mucho por trabajo. O sea, mi mente está como que yo tengo que tirarme sin pensar en los chats de la gente para poder moverme. Dice, pero introvertido y sociable no son lo mismo. Por eso, por eso lo digo: que no son lo mismo. Por eso es que no lo pongo todo, no lo pongo junto. Por eso no sé si ponerme introvertido. Y se recuerdo que algo de Cudere. Cudere es, es un... ¿Cómo se dice? Es un... un... Eso me describe, básicamente. O sea, vamos a ponerlo aquí. Cudere. ¿Cuál era el otro que iba a poner? Ahora se me olvidó. Porque estaba hablando no sé qué. Y otra vez... Se... Oye, este pein está, está trabajando mal. Mira, ahora salió. Cudere. Cudere. Introvertido, sí, vamos a ponerlo dice pero como como eres sundere y Cuder a la vez sí por eso puse Sunder aquí ¿Eh? Sunder bueno, la gente lo lo lo, lo 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 me lo dijo que yo no entiendo por qué me ponen Sunder pero todos dicen que soy Sunder pues yo pongo sundere, a mí no me está malo no me está malo para nada para nada está malo me está malo para nada yo sé que no soy sundere y eso es lo que importa no aceptas el cariño que te doy. ¿Cómo que no lo acepto? O sea, me estás diciendo el, el, los machetazos que tú, <laughs> que tú me das. Eso no es cariño. Yo creo que es abuso animal. Bueno, no animal porque no soy furo. Se eh, disocia. ¿Qué es diso disocial? ¿Qué es eso disocial? Amó la pache. No, no. I introvertido, se me olvidó introvertido. Ay Dios, se me pierde el mouse. In, pro, ver, ti, do. Ahí está. Que te distraes. Eso es diso disocia. disociación, Bueno, es cierto, yo me distraigo mucho. A veces empiezo a hablar una cosa y después termino. De, me pasa un comentario al frente y yo digo, déjame, déjame hablar de eso. Es como que dejo lo otro y, y voy al otro. Creo que necesita otro mouse. Tengo dos, de hecho. Tengo el, el trackball aquí al lado, que también se mueve, pero es difícil dibujar con esto. Y tengo el, el, el gaming al lado. Y tengo, tengo dos. Tengo dos <laughs> mouse. Ahora mismo estoy usando el, el gaming porque el, el trapball lo tengo en la izquierda. Por, por, por si acaso no, no me duele lo, lo, los brazos. Eso se llama eficiencia. ¿Por qué tienes tantos mouse? Es que, es más, tengo unos chiquitos aquí ahora es que lo veo. <laughs> tengo unos chiquitos. Este. La cuestión es que yo, ten, yo tengo un estudio. Si no lo saben, yo tengo un estudio. Eh, se supone que esto de, eh, el escenario que ustedes están viendo ahora básicamente es mi estudio. Pero en vía real también tengo un estudio. Y la cuestión es que tengo un, un mouse para el otro cuarto, para, para cuando el jefe está grabando solo. Y tengo otro para, para la computadora de, de, del estudio que está en otro cuarto. Entonces tenía uno chiquito que me lo regalaron que era el que usaba antes de, de comprar el trappol no, pero el trap ball está brutal. Tiene un, tiene, eh, quisiera enseñárselo de alguna forma. Este tiene una, una bolita roja, bien cool. Es negra compl completa y, y la bolita roja. Dice tiene mucho más porque tiene dinero para comprar. Algo. No, yo soy pobre. Yo soy yo soy latinoamérica. Soy latinoamericano. Qué pasa de fotos. Déjame ver cómo lo hago. Este, uy, que no se me traba. Me ve, hay que tengo miedo de que el reflejo de, de la bolita roja se me vea la cara y yo no quiero. Mejor, mejor yo saco la foto después. Puerto Rico cuenta como parte de, de la TAM. Supuestamente nosotros somos, somos de la TAM y de Estados Unidos, los dos. So, so podemos hacer lo que queramos. Si queremos ser mariposas, podemos ser mariposas. Si queremos ser gusanos, pues queremos, podemos ser gusanos. Aquí no hay nada que los detenga. En mi caso, yo quiero ser, yo quiero ser este, este, no sé, no sé qué quiero hacer. Yo quiero ser siempre el mejor, el mejor que nadie más. Porque atraparlo es mi meta, mi meta es atraparlos. Es pues la letra. <laughs> Ay, Dios. ¿Sin es un mariposa de varios? Posiblemente, posiblemente. Pero no saben lo que soy. Bueno, sí saben porque estamos haciendo esto de aquí. Sé lo que quieras ser. Sé una Barbie girl. I'm a Barbie girl. In the Tan -tan -tan -tan. Oye, ¿ya ha salido esa película en, en streaming? Pues sería bien cool verlo aquí en, en directo. Así. Y entonces les le digo a hacer el anime que me pinte las texturas de, de esto, como lo ponga rosita. Y, lo, y, lo, y hacemos como, como un día de, de Barbie. ¿Qué ustedes creen? Algo así bien loco. I'm a Girl. Porque hay que, tú sabes, hay que ver a quién quién es el, el protagonista de, de la película. Ese, es el, ese le puede hacer competencia a Chow, si, si, si me preguntan a mí. Pero anyway, este. Ok, tenemos bastantes cosas aquí. Chinky Kushi, música, cudere, no honey, es bien importante. Ocurrente, creativo. ¿Por qué dicen ocurrente? En realidad no, no sé por qué me dicen ocurrente. Porque en realidad. Yo lo que hago es que copio las cosas de la gente. No sé. ¿Qué dice? Creativo. Fan de shadow es importante. Pocaspía también importante. Ocurrente por tu idea espontánea. Porque se te ocurren muchas cosas. Mm. <laughs> por mi idea espontánea y que me ocurren muchas cosas. Pero es que a la gente también se le ocurren muchas cosas, ¿no entiendo? No, me tienen que hacer una explicación. Es ¿eh? como la canción de 40 MP, me tienen que explicar con 100 palabras. ¿Qué es lo que ustedes se refieren? No a todos. Yo creo que, que, que todos somos creativos en ciertos aspectos. Es que algunos son más creativos en ciertas áreas que, que en otras. En mi caso, pues a mí me gusta a mí me gusta inventar, <laughs> inventar cualquier cosa. O a veces, este, lo que hago es que veo algo en, en, en YouTube y quiero implementarlo. Ah no, mijo, yo yo no estoy en su clase. No soy alumna, soy maestra. Ah, entiendo, entiendo. <laughs> Ah, a mí no me, a mí, a mí no me encarga tarea, como, como que así. Ah, sí, eres muy creativo y espontáneo. Pues no sé, no sé. Yo sé que, que hoy estoy intentando, gente, estoy intentando hoy hacer un yo chatting de dos horas. Ahora llevo una hora y ya se me está acabando las baterías. So, ¿Gente qué me recomiendan? No sé si tendría que levantarme, hacer ejercicio o algo para, para que no me... No me quiero, no me quiero. Déjame levantarme, déjame levantarme. Ahí está. Bueno. <laughs> me veo raro. Ahora. Ay Dios, se, me, se, se durmió el, el modelo. A ver si me quiere castar. Vamos, vamos. Ahí está. Ahora sí. Uh, al como yo y vos te haces sentadilla. ¿Cómo, ¿Cómo es? Uy, yo hace tiempo que yo no hago sentadillas, déjame ver cómo, cómo, cómo era. Era. Era este. <laughs> no sé cómo hacerlo. Era este poniendo las manos hacia el frente, ¿verdad? Las manos hacia el frente, lo, 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 los pies derechos, y entonces las doblo como, 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 como lo, los reggaetoneros cuando quieren, quieren bailar así, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Y después subió la, así es. Debe hacer ejercicio. Sí, no, 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 no. Ejercicio es para extrovertido Yo soy, yo soy este, introvertido. Dice, hacia el frente o tras la cabeza. Ahí se me murió el, el modelo. Ahí está, otra vez. Dice, hacia el frente, tras la cabeza, con la rodilla. Espérate, ahora ahora, ahora yo no sé cuáles cuál son las sentadillas. Hasta está. <laughs> abajo Tremendo. Echale unos flips. Ah, eso, 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 eso esto es un ejercicio, ¿verdad? Hacer los flips. Puro pretexto. Es bueno hacer ejercicio. Yo me imagino a Eri haciendo ejercicio. Sí, bien, bien, bien. ¿Cómo es que le dicen los latinos? Mamadísima. Así como le dicen. Bien mamadísima este, la Eri. Bueno, la que hace ejercicio aquí, este, que yo conozca, es Río. Río, sé, me imagino que Río está mamadísima, así como se le dice. Yo creo que estoy diciendo malas palabras <laughs> cuando digo eso. Gente, corríjame, que yo estoy chiquito. Yo empecé ayer. Pero sí, me senté de nuevo. Estoy fuertecita. Hizo recordar el dibujo de Shim. Ah, sí, sí, Emma, yo creo que lo tengo por aquí. voy a ver, enseñarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era. A ver si no encuentro. Ah, mira aquí. Este. Ay, no salió. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? Qué no salió. Mm, no salió. Bueno, no sé qué Dice Pero por, por la uni no, no he podido volver ¿Por qué? Ah, que okay, no has podido volver Jejeje, ¿qué, qué pasa? este? Si, si ves Trennik, tre, ¿por qué te estás riendo? Déjame ver ¿Dónde está? Ah, mira aquí A ver si lo pueden ver Este es El, el ching que me hicieron ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? Eso es pectorales. Yo quisiera verme así de, en vida real. Eso sospecho. <laughs> ponerme, ponerme esos audífonos y hacer ejercicio. Entonces voy a hacer el eh, a hacer el meme de, 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 de la chica escuchando música en el tren. Dice realidad. <laughs> Expectativa no, Carolina. No. No, no, me tiraste bien feo, Carolina. No. no, qué mala tú eres. No fue, ay, te quedó, Carolina, te queda. Ay Dios, uy, eso dolió sí. No fue. Expectativa versus realidad. Ay Dios. Potente el ching, vieron, vieron. <laughs> Qué mala, ¿eh? ¿Qué cree, verdad? ¿Qué cree? Te la aplicó bien y bonito. No creo que es bonito, pero, pero lo hizo. <laughs> Ay, Dios. No, 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 no. Este, Algún mod me puede sacar a la, la Carolyn. pongan este exclamación, perdió. Y ponen arroba Carolyn eh, guión bajo. Perdí el estilo, perdí el estilo. Vamos a, este, a ver si alguno de los mods está perdiente. Estilo, lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Perdón. Ahí está para afuera, para la calle. Ahí está. So, eso por tirarte una bien, bien fuerte, este de Caroline. Yo no sabía que tú me ibas a rostear así tan fuerte. Yo pensaba que tú eras buena persona, pero, pero me, me equivoqué. <laughs> Pero te quedo, te quedo. Debería, deberían este, sacarle una foto. Bueno, yo, yo saqué eso. Pero supuestamente ni va a hacer un clip. O le sacan foto y lo ponen ahí en los memes. A mí se me olvidó cuál era el, el, el hashtag de, de los memes. Pero si me acuerdo, se los digo para que, para que me hagan memes de eso. Yo elijo ambos, sí, sí, sí. ¿Cómo que, que ambos? ¿A qué te refieres, Ryu? Explícate. Aquí hay más, aquí hay más me hicieron un fan con con un pollo en la cabeza, miren eso. ¿Qué ustedes creen de eso? Ese, ese es mi mi, mi mi pre evolución. Primero es con, con el pollo en la cabeza y entonces yo evoluciono con los con, 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 con los pollo en, en las piernas. Y entonces este, el ching mamadísimo pues es la tercera evolución. ching mamado es ficticio y el chin es de la realidad. Pa ¿Para qué elegir si los puedo tener a ambos ¿no? chiga el, el chin mamadísimo es, un, es es mentira. Ay, mira. Ay, yo me encan me encantó este meme. Este, este lo hizo este río. Este meme estaba bien chévere. A mí me encantó. Este es un, un sticker en el, en el en el directo. Cuando cuando sucedía algo, cuando me buleaban a mí, viene este Ryu y me defiende. <laughs> te este le quedó bien, bien lindo a, a Ryu. Ahí. No se metan con Ryu que, mira, tiene, tiene un tiene un, un cuchillo en la, en la cola. entonces para. Ya ustedes saben. Dice, y me recordaste que tengo que hacer, rehacerlo. Bueno, si quieres, Shin Mamado no existe, no puede ser <laughs> Y ahí está el Chismamado. mamado. Nada, a ver qué otro más. Yo me acuerdo. El, déjame ver. Ah, Ergi me hizo un montón de bien lindo. A mí me encantó. A mí me encanta cada vez que, que, que Eri hace, hace uno. El más que me, me gusta es este. Ay, ¿por qué no sale? Ah, es que está en formato GIF. ¿Por qué, ¿Por qué ponen formato GIF? ¿Por qué no pueden poner PNG o, o JPEG o como se, se diga? Pero tengo que convertirlo para poder enseñárselo a ustedes. Qué pereza, qué pereza. Pero nada, ¿eh? hay que apreciar el, el arte que me hacen. Mira, mira, este, este lo hizo Eric. Esto lleva años. Pero mira qué lindo le queda. Este es cuando, cuando, cuando caí en una maldición y me, tra y me transformé en un. Pichu. pichu, pichu, pichu. Miren eso, miren eso, mírenlo. Ese es el arte de Eri. Sigan a Eri, Eri hace dibujitos bien lindos. Tengo que volver a hacerte dibujitos. Eri, espérate, déjame quitar esto. Ya hemos tenido esta conversación anteriormente. So, yo no quiero que te sobresponga. Eh, eh, no, <laughs> te ponga, no, <laughs> sobrespuesa. ¿Qué estoy diciendo no quiero que te sobrefuerza porque yo sé yo sé que, que, que tú tienes una vida ocupada y tienes muchas cosas que hacer si te sale de ti hacer fan eso es cosa tuya pero, pero no te sobrefuerza oíste 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 ahí está bye, bye. si no quieres mo mostrar el este si ves si ves technique Cuidado, que, que hay algunos mods que, que le gusta bañar gente y no se ve bien bonito. So, ten cuidado con, con lo que diga. Aquí dice, entendí Shin, sí lo sé. No, no, tú no entendiste nada. Tú no entendiste nada. Pero, anyway, a ver. Más? Aquí hay más, más cuestiones bien lindas que me hicieron. Ay, <laughs> me encanta este meme que me, que me hizo Eri, me hizo mira eso. <laughs> Ah no, no fue Eri, fue este chinche, fue chinche, ahora que me acuerdo. Perdón, perdón, me confundí, es que el pelo, el pelo se parece al de Eri. Pero, pero mira qué cómico. Algunos, algunos bien, bien cómico. Sí, lo hizo chinche, sí, sí, es que, es que me confundo, me confundo. Aquí tengo otras cosas que me han hecho. Tengo mucho aquí que tengo que ponerlo en la, li, en la lista de de, de los fan, fan art que me han hecho. Por ejemplo, aquí mi mito me dice que falta poner este que me hizo este Eric. Esto me lo hizo de Navidad. Sí. Ok, dice. Feliz Navidad, Chin. Te quiero mucho. Y yo a ti, ciudadano promedio. <laughs> promiendo promiendo Jerry tú sabes que te quiero mucho este y la wea hermosa detrás de ti ah sí cierto este es el mejor fan art de todo la gente puede decir lo que quiera pero el fan art de todo es este porque lo tengo marcado y todo miren mire esa preciosidad eso lo te, eso es para que todo el mundo lo vea todo lo aprecie eso es arte es como el meme este es arte y ahí enseña el cuadro ese gigante a, aprecienlo, ese era el meme, gracias Nick me hace difícil decir tu nombre, solo te voy a decir Silvest Silvest con, con T al final ¿No tienes un canal de, de, de tu en tu Discord para te Tething? Sí tengo, pero la mayoría siempre me lo envían por por ¿cómo se dice? Por por Twitter es que mira, el, el, el servidor está súper muerto. El, el servidor, como yo no tengo tiempo para casi nada, el, el servidor está muy muerto. Pero vamos a ver qué sucede, a ver qué hago para, para mejorar. Pues, tú sabes, yo quiero, quiero tú sabes, hacer cosas divertidas, quiero que la gente se venga acá y, y hagamos cosas random. Hacer cosas cómicas, no sé, reírnos, estar muriéndonos de carcajada. Todos me dicen sirven, es más fácil. No, pero es que tú no tienes eh, R al final, tú tienes S. So, te voy a llamar Silvest. 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 Sí. Dice, ese fan art de, de atrás de Shin es arte los Exacto, exacto. Ya ustedes me entienden. Déjame que más. Hay otras cosas, como ejemplo, este Fusca me hizo este dibujo de, de, de Navidad también. Tengo que poner. Yo no, yo creo que yo lo puse. Tú o sabes que tengo como un screensaver de, de, de los fanans, pues aquí tengo esto. Tengo que poner este y, y lo y el de Eric que enseñé casi ahora. Un paduro duro. Si sí, eso mismo es. También tengo que ponerle este. que No me acuerdo si fue una comisión. Yo creo que fue una comisión que le hice a, a Katz, de, de yo vestido para Milgram. Mira qué cool me veo. Y está, 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 la, está la tarjeta ahí. El modelo normal. ¿Vale ese paso que aún es septiembre. Ahuga. <laughs> está bien, está bien. Uf, qué arte. Sí, sí. Estaba brutal. Eso lo hizo este Tengo el de Drazi que me hizo para, para, lo, para este, el Reactive. que este, este chimpalo que me hizo. Miren, miren, este chimpalo. Es más, yo puedo hacer como, como, como Juan Bodoque. ¿Cómo tú estás, Shin? Ah, todo bien, Shin. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo va la vida? La vida está muy bien. Muy bien, la vida está. Qué bueno, eso son muy buenas noticias, de verdad. Este, ¿y, ¿Y cómo está la familia? Está muy bien, gracias por preguntar. <laughs> Ay, Dios, yo estoy más loco. Dice el chimpalo, sí. Ni Picasso le gana, exacto. <laughs> Shin minimalista Sí, eso lo hizo Trasien También hay otros más Como ejemplo Este No me acuerdo Quién me hizo este Pero este le quedó bien cool Es como Como Shin No sé si Como De ópera Por decirlo así O, o, o vampiro No puede ser vampiro Porque no No tiene los. Yo no me, no me acuerdo Quién Quién hizo este fan Que le quedó muy bien A ver Ah, fue Inari. Fue Inari. Ahí lo leí. Le quedó muy lindo a Inari. Este fangan Está muy lindo. Es arte, sí, es arte. Chin vampiro o, o demonio por la alita. Es que no son alitas, es la, la parte. De, de, se lo enseño otra vez. Es, la, es parte de. Ah, no, son alitas, sí, tienes razón. Ah, pues, olvida, no dije nada. No dije nada, no dije nada. Aquí no ha pasado nada. Dice que bien papucho, como que papucho. Caroline este, no no seduzca se al VTuber, por favor, no seduzca se al VTuber. No seduzcan. Se A ver qué más hay aquí. Bueno, pueden, ¿pueden enseñarle un un spoiler de de, de del, del próximo cover que estoy haciendo, pero no sé si, si debería. No, mejor no. Solo la esposa pueden seducir a YouTube. <laughs> bueno, se supone que sí. Ah, esto, este lo hizo este, oh, eh, ay, se me olvidó su nombre. Ay, ¿cómo, cómo, se llamaba, oh, se me olvidó. Andy, Andy, lo hizo Andy. Que ese tipo que no se pasa por aquí, también está bien lindo este fanart. Tengo que ponerlo también. Tengo que ponerme a, a las pilas para poner el, los fangers como que seducir ya tengo en mi perfil de, de twitter que no hago eso o tengo que ponerlo en, en twitch también es que yo no es que yo no veo los, los Twitch de la gente <laughs> y si los veo no, nadie lo sabe porque yo porque me desaparezco yo hago ¡Uy! y me desaparezco de hecho, los otros días este, vi, estaba viendo a, a Ryu jugando. No, no me acuerdo si era Genshin o, o, o Honkai, no me acuerdo. Y estaba, tú sabes, de, de lejito, bien lejito, así bien atrás, bien atrás. Yo mirando detenidamente. Y Ryu jugando y riéndose en el juego. Y yo escuchando, viendo de lejito. No dije nada para que ella no detestara que yo estaba ahí. Porque yo soy un ninja. Pero por qué me ponen, porque me pone en tristeza, no entiendo. Dice On, oh, ¿Cómo? Me, me ah, oh no, que lo escribiste mal. Oh no, si me estaquea. No, 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 ¿cómo que? No, 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 eso no, yo no estaqueo, yo no estaqueo. Yo miro miro perfiles, son dos cosas diferentes. Si mirando desde la sombra, sí. Desde la sombra, porque yo soy pasman. A ver, gente, estamos progresando. Me falta media hora, media hora para, te, para, para alcanzar mi meta. Necesito, necesito seguirla ahora mismo. Déjame pararme de nuevo, porque la otra vez funcionó eso. Déjame pararme, hacer, hacer como que, que estoy haciendo sentadillas, sentadillas supuestamente. Pararme. Amor tóxico, primera aviso, ¿Cómo que amor tóxico? ¿A qué te refieres? Estoy parado. ¡Ah! Ay, pero que no se me muera el modelo. Nada, este. Gente, ya, de, ya me estoy, me estoy quedando sin idea. Necesito media hora más, gente. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué puedo decir ahora mismo? ¿No podemos hablar, de la ayuda. Necesito, necesito llegar a media hora más. Se le ve seca el encefalo. ¿Qué? Se le seca el encefalo. ¿Qué es eso? Patata. Eres Olga, Olga San. Lo siento. Come eso, Dan, ¿cómo eso? ¿Qué opinas de la canción esa que te pasé por el disco? ¿Cuál de todas? Hay mucha. Cerebro. Ah, ok. Ah, no. Se me ocurrió una idea perfecta. No, no, yo soy un genio. De verdad soy un genio. De verdad soy un genio. Voy a hacer algo que, que lo vi, que lo hacen los. Lo, ¿Cómo se llaman? Los. Los VTubers de, de HoloLife. So, denme un segundo. Déjame acomodarme por aquí. Y cambiar pantalla. Déjame cambiar la pantalla. Ahí está. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo cierro esto? No sé cómo cerrarlo. Nada. Aquí es lo que. Lo que hacen normalmente los Los lo de HoloLife. Este... Uy, ¿qué es esto? Vamos a hablar sobre la semana. Ya que estamos terminando. En media hora terminamos. En la semana. Este. Ayer no existía. Este. Me desaparecí. No estaba registrado en este mundo. Este... Por eso es que, que cuando me estaban llamando, Graciel y, y el grupo del de, de juego, pues no aparecía porque estaba desaparecido. Decía, no existo. ¿Tú sabes qué, qué es que tú pongas en los horarios? No existe y la gente dice, este cree que yo exista. Eso está, está feo. Eso es como que no, no respetan los. Lo, 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 ¿Cómo se llama? Los banderis. Los ¿Cómo se dice eso en, en español? Sí, porque no te lo guiaste. No, no, no me lo la cuestión, la cuestión es que no existía. Yo desaparecí. Límites. Ah, límites, exacto. No respetan los límites. Exacto. Entonces, hoy, pues, eso de descubrir viendo mi, mi cuerpo es un, una metáfora de decir de que no tengo idea qué hacer con esto con VTubers. Con so, este, por eso quería preguntarle a ustedes qué es lo que opinan de, de mí, entre comillas. Y ir viendo qué voy a hacer en el futuro. Ahora mismo yo estoy tratando de, de sacar contenido. tú sabes, divertido. Tratar de, de estar feliz en los directos. Porque una de las cosas que siempre he tenido problemas es que a veces no tengo ni, ni ganas de hablar. O me desanimo. O tengo coraje por alguna razón. So este. Pues estoy tratando de cambiar un poquito. Ahora lo que estoy haciendo es que antes de hacer directo, pues me muevo. <laughs> me paro, hago, este, camino, este, me pongo a ver memes para como que re regenerar. Y entonces vamos, este, estoy intentando a ver cómo, cómo hacer eso. Yo espero llegar a los streams de esta semana cuando salga de clase. Está bien. Shin se evapora de, de sábado a lunes y el martes hace la regeneración espontánea. Sí, y después me desaparezco, eh, me, me desaparezco los jueves y después vuelve otra vez el ciclo del viernes. Este es el plan, Sheen. Escribimos tremenda lore y te hacemos un jueguito en RPG Maker. ¿Wow? Yo tengo lore, la cuestión es que no lo he sacado. Tengo un lore que, que, tú sabes, está bien planificado, que, que, que hay drama, hay tristeza, hay, hay alegría, hay traición, hay pro, problemas mentales, hay de todo. Solamente que no lo he sacado. Tengo que ver cómo lo voy a sacar. Tengo que hablar con catch con para ver si me hace el videito, o sea, si todo animado, todo bien cool, que la gente dice, wow no sabía que que un tipo tan normal como Shin, un humano que no tiene ni ni ni, ni mitología griega por detrás tuviera tanto dolores como eso Wow tremenda novela Tulore. bueno no, no lo he dicho pero, pero, pero cuando cuando salga cuando salga anyway este hoy pues hicimos lo de hoy este el miércoles o sea mañana mañana voy a empezar con con, con el cover de milgram eh, si no vieron en Twitter estaba estaba este estaba con Sitka, no sé si lo conocen, este con pues, streamer y, y a veces te hace cosas con Link Caimanes. Si, no, si conocen a Link Caimanes, pues eh, conocen a Sitka. A que de hecho creo que estaban en directo hoy todos ellos juntos. Este, vamos a hacer, voy a, a trabajar ese cover. Para que si la gente que tiene curiosidad de, de cómo yo hago los course, pues ahí pueden ver un poquito y así hablar de la vida. Y, y, y si aparecen este enanas, pues las molesto y, y, y se me enojan. Y después viene el río, saca el machete y me, me dice un par de cosas. Y después viene la otra esposa, Solani y son levy Y después me, me corren de la casa, me ponen en divorcio. Tú sabes, hablamos de todo ese tipo de cosas. Todo, todo, todo el drama que se que, que siempre sucede en la vida de, de, de gente normal como yo, obviamente. Porque yo soy normal. No, no soy, no, no, no soy anormal como, como otra gente. Claro. Pero sí. El jueves, bien importante, gente. Bien importante. El jueves no existo. Vine a escuchar con, con mis ojos. ¿Cómo tú puedes escuchar con tus ojos? Explícame, porque yo necesito aprender eso. Enséñame esas técnicas, sensei. Porque de verdad, si, si yo pudiera hacer eso, cuando mi mamá me decía, este, ¿cómo era? Toca con los ojos y, y mira con las manos. Pues ya, ya sé qué, qué hacer en ese momento. Porque dijiste que no ve, veríamos. Me abrió el conocimiento. Wow. Me explotó el cerebro. Wow. Me quedé sin palabras. Wow. Anyway, este sí, el jueves no existo. No me busquen, ni yo los busco, este, no me llamen que yo los llamo. Este, sí, lo sé, soy tremendo, te entiendo. Sí, sí, de verdad, está fuera de liga. Los vemos, Dan. Este, pero sí, el jueves, bien importante, no existo. Eh bueno, yo digo eso, pero pero es bromeando. Ustedes saben que si me escriben y si estoy, pues no estoy tan ocupado, pues les, les puedo decir algo, pero usualmente yo estoy trabajando, pero para dejarlo saber. Entonces, el viernes, el viernes es lo que la mayoría de la gente quiere quiere saber. El viernes, este, la gente quiere, quiere. Uy, hola, princesita, ¿a quién tú le dices? Ministerio de VTubers Perú. Yo no soy de Perú, por si acaso. Bueno, sí, soy de Perú, Si la E ni la U. Soy otro tipo de Perú. Y no soy princesita. Aunque si me tratas como princesita, pues. Mmm, no sé. <laughs> no sé. Anyway, el viernes, si estaban viendo en Twitter, pues yo estaba haciendo un post donde yo estaba ofreciendo eh, mezcla gratis. Mezcla, me, mezcla, mezclas gratis. Mezclas gratis gratis o mix gratis como lo puse básicamente vamos a ver vamos a eh, una dinámica que quise hacer como como estaban haciendo la, la gente de los png la gente decía ah mande sus png y es como que todo va en, en la categoría más baja que tenga si le das dorita dorito chance y si es princesa no 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 como eso pero tu voz me, me suena peruano bueno, yo soy peruano, pero si soy de Perú, sin la E ni la U. Soy de prr, de prr, como dice, como dice Graciela ahí, con oh, bueno, con signo de interrogación es prr, prr, o como dice el Celayo, prr, prr, No, salió una eri, una eri teneco. No, el Ministerio de de de, de Perú se hizo furro. De prr. Ah, Puerto Rico. Me encanta cuando la gente se da cuenta <laughs> Ay, Pero sí, hay mucho, mucha gente que, eh, Volviendo a lo, de, lo del viernes Hay mucha gente en, en, en el post que compartieron Sus voces, hay alguna gente que Pues se van a quedar afuera Por el hecho de que me lo mandaron con música <laughs> Y ahora sí, más que la voz Pero, pero nada este, Igual, yo estoy pensando Si, si la gente le gusta obviamente si a la gente le gusta este lo que la dinámica pues yo lo voy a seguir haciendo todos los viernes a la misma hora y entonces intentar más gente más gente y así la gente puede dar como puede tener como un preview por decirlo así una prueba de, de cómo se siente hacer un cover y posiblemente voy a hacer algunas dinámicas con algunas voces, porque obviamente no tenemos la música. o so, posiblemente yo le ponga música y entonces van a escuchar como que versiones acústicas de las canciones y después la gente se emociona. Uh, hice mi primer cover, aunque sea 15 segundos, let's go. Y así la gente va, va viendo cómo, cómo trabaja todo eso. Drací <laughs> se dio cuenta ahora mismo que PR significa Puerto Rico. <laughs> Tremendo. Yo siento mucha curiosidad porque cada... Cada que me grabo me da, me da cringe Es que pasa, pasa mucho pasa, pasa mucho que Cuando Yo lo que yo voy a hacer es edición Básicamente Porque este, Pues eso es lo que yo hago Esto de, de hacer covers este, La mayoría de la gente no sabe cantar O por lo menos de, de los vtubers Tienen como que un nivel Digamos que Un, un 80% de los vtubers que hacen este cover este, saben, saben cantar bastante bien, pero siempre le, le, le pasa que tienen algún tonito que está mal o, o desafina en alguna parte, pero en el proceso de, de, de producción pues nosotros lo arreglamos, básicamente y ustedes van a ver todo ese proceso que voy a hacer y ustedes van a hacer como el meme de Isma del de, de emperador Cusco, esa es mi voz y la, gente, y la gente va a estar contenta o por lo menos es el, el la meta de que la gente se sienta se sienta este con confianza de hacer este más covers no importa si si, si no entona siempre bien yo tomo clases de canto hace años pero aún así no me animo pero, pero no entiendo si tiene si estás cogiendo clases de canto debería debería tener más que que, que ánimo para pa, pa seguir haciéndolo Igual también te entiendo porque, yo, porque mucha gente me dice Ah, ching, tú eres cantante Y yo es como que no Yo no soy cantante Yo soy editar Y no es que me quiera dedicar a esto Pero Pero si Si veo que a la gente Le gusta mis covers Pues voy a empezar a hacer más covers Para Tú sabes Money Sí Yo soy interesado Gracias Yo soy bien sincero Yo, yo necesito el money Solo tenemos que ¡Ah! Buenas ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? Aló Buenas Y se me da mucha vergüenza Porque siento que no sueno bien Mmm Bueno, hay que Hay que ver Hay que ver Oh, ahí le están haciendo un charo A, a mí, Yo saludo Millo. Ajá es ¿Cuánto se llama? Una una foto mía con cosplay IRL Sí, sí. Es que no. Creo, creo que. Ponerlo Espérate. por menos de eso no tiene mucho sentido. El obviamente el stream si, si llega a esa meta en algún momento van a ser muchos. No, días de stream, Millu se, se está vendiendo, vendiendo. El... no. Eh, oh. va a ser Millu rico. no te venda, no. No, la pongo más. no, te, no te crees un no fans, Ay Dios, ya mío, se me cayó, se me cayó, se me cayó la mío. Ya estaba a de la desesperación. Ya mío, se me peleó. Yo pensaba que Millo era una, una persona dedicada, trabajadora, que no necesita ir a, a, a pretextos humildes, eh, bueno, no humildes, pretextos simples, como OnlyFans, para conseguir dinero fácil. Ya no. Ya no, Miyu ya ha cambiado. Ya trata de conseguir el dinero fácil usando OnlyFans. Está difícil la cosa, ahí, güey. Como que está difícil, no, no está fácil. Pero sí, sean bienvenidos a mi directo. Gracias a, a Millu por, por esa raíz. Y espero que estés bien. Espero que se hayan divertido con, con Millu en el día de hoy. Hoy estoy aquí este, tratando de mi meta de llegar a dos, a dos horas de yo de, de chatting. Ahora mismo llevo una hora y media. So, estamos haciendo bien. Me falta media hora más. Y, y ya, ya me puedo considerar un buen VTuber. So, si tienen alguna, algunas preguntas o algún. algún ¿Cómo se dice? ¿Algún consejo? Pues aquí estoy aquí escuchando, lo estoy Escuchame, leyendo todo lo que, que, que digan ahora, ahora en este, este preciso momento. Dice, ya, pero me compras la membresía de OnlyFans. <risa> <risa> mira, Mijo, mira lo que vamos a hacer. Mira, es más, Mijo. Ok, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato tú y yo. Yo te compro la membresía de OnlyFans. Si tú me compras mi membresía de, de, de OnlyFans, mi OnlyFans es eh, pollito sexy arroba.com ese, ese es mi OnlyFans si, si tú usas mi membresía de, 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 de el código Shin Pollito Sexy ese es mi código vas a tener un, un 10% de, 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 de descuento de mi página de Pollito Sexy OnlyFans sí eso Está, está bueno, trato. Ah, ok, ya tenemos trato, gente. Ya tenemos ya tenemos fotopata. Ya tenemos fotopata, gente. <laughs> Ay, Dios. Y con permiso de quién te, te abriste OnlyFans. O sea, te <laughs> este. Um, um, pero no se pongan celosas. Yo, yo soy de todo. Bueno, no de todo, pero yo soy de mí mismo, pero. Pero usted me entiende, usted me entiende. Gracias por traerme al jefe. Son tiempos de crisis. No, ya veo, ya veo que, que, que Miyu, Miyu, en vez de, de, tú sabes, tener un buen trabajito, este, dedicarse a algo que, que se sienta bien con ella misma, no, no, ella tiene que, que enseñar las patas. Las patas. Por si acaso, Miyu, esto, esto es todo es broma, no lo cojas en serio. Este, yo te apoyo en lo que tú decidas hacer, ya que... Pues te considero una persona que aprecio mucho. Soy ilustradora, güey. No da para más. Bueno, es que hay muchos ilustradores. Yo sé rey. Gracias. <laughs> está bien, está bien. No, tengo que, que decirlo porque tú sabes que a veces a veces, mucha broma. La, la bendición asoma. Así era. No. Mucha broma la, la perdición se asoma. Así era. Mucha broma. Y el cuco te, te ataca. No, tampoco. Eh, mucha broma. Eh, la verdad se asoma. Sí, era. Yo no me acuerdo cómo era. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Ah, está cerca, está cerca. Es lo que yo dije, es lo que dije. Ustedes, ustedes, ustedes son los que no, no escuchan bien. Yo lo dije así Literalmente lo dije así. Yo no tuve ningún error ortográfico ni gramático. Creo que es lo mismo. Pero sí. Yo estoy más tostado. Yo no sé cómo, cómo ustedes siguen aquí. Ay, Dios, sí, me lo merezco. Gracias, el anime. Ay, Dios, y el, y el cuadro está medio virado. Ahí está. Dice: lo dijiste más bien. Gracias, gracias. Ve, Eri, yo sabía que podía contar contigo. Es más, tú eres la próxima que necesita un premio. Ya, ya, ¿quién ya los tres mods míos. Este Millo, yo no sé si tú tienes lo, eh, igual de, de buenos mods como yo, pero ya llevo tres mods que están trabajando al 100 que me, que me dan los chados cuando yo les pido, cuando yo les digo que me envíen algo, me lo envían. Este, cuando yo les digo que me apoyen con algo, me apoyan. No son como, como esos otros mods que, que, que rapidito te, te tiran a, a, al, al track del tren para que te, te pisoteen etcétera etcétera no quiero abundar más en el tema pero anyway qué estaban haciendo yo no pre pregunté qué estaban haciendo oh. gente este mods Pongan exclamación perdió. Arrobas el anime. Por favor. Perdí el estilo. Perdí el estilo. Perdí el estilo. No, perdí el estilo. Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Perdón. Gracias. Me siento mejor. Pero sí. <laughs> ¿Solo que te pasa por interrumpirme? ¿Es el anime? eso qué te pasa? Pero no lo cojas en serio, te quiero mucho, te no me dejes ¿Cuál estilo? Tú ni ni sabes ni, de, ni qué decir. Ay, pero no me pongas tanto, es el anime. Jim, <laughs> ¿puedo escribirte un día para preguntarte cosas de obvias? Me sorprende mucho las cosas que pone en, en los ese. Pues... Mira, te voy a ser sincero este, mi, mi geo La cuestión es que si yo, te lo, si yo te enseño a ti, yo tengo que enseñarse a los demás Y la cuestión es que Pues yo no tengo casi tiempo Yo te podía decir como que Algunos tips Pero no te puedo decir todo So, si tú Si tú estás bien con eso, pues nada Yo te digo los tips Pero enseñarte como tal, pues eso me tomaría mucho tiempo y si lo como dije, si lo hago para ti, pues tengo que hacerse a los demás y no sería muy justo. So, así está. No me arrepiento de nada. Sí, sí, este es el año. Todo lo que tú digas, todo lo que tú digas. Anyway. Antes, a ver, ¿cuánto me faltan? Me, me faltan 15 minutos. Perfecto, eso me, me da me da y me sobra. Gente, este, me falta decir los dos días importantes que me falta. Este, Sábado y domingo, sábado y domingo, este, ahí dice, no existo, gente, cuélense no existo, si no existo es para que, para que, pues, no me busquen, porque no existo, nunca nunca nací, ahí está, y dice, ¿sabías que estarías de acuerdo? Ah, sabía que estabas de acuerdo con sí, 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 tal lo que tú dices, es la mía, todo que tú digas habla con la mano, que dice, sí, con eso está bien, está bien, ah, pues. Nomás dime qué programa use y yo. Yo me busco los tutoriales, güey. Ah, pues mira, StreamerBot eh, streamer se llama. Ese es el programa que estoy usando. Yo lo uso para todo. Literalmente para lo, 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 los cambios de. O sea, poner, para ponerme cosas en el modelo. Como pu, 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 todo eso. Todo eso lo, lo puedo hacer con el mismo programa. Este, todos los canjeos que están viendo lo hice también con el programa StreamerBot. Así se llama. Me dijiste. ¿Salami? No, pero, pero, me, pero me está gustando esa idea. So, gente, quiero presentarle a, a una de mis esposas. Se llama Salami. Ahí está. Nota mental. Sábado y domingo no contestarle los, los TikToks. De no, eh, Drazi. Drazi, no. Eso, eso está mal. Eso está muy mal. como que no me va a contestar los TikToks? ¿Cómo que, que no me va a contestar un TikTok? Eso, eso, eso. Eso, mira, eh, los TikToks son sagrados. Son sagrados los TikToks. Tú me los tienes que contestar. Porque esa es, mi, un, esa es mi única manera de socializar con la gente. Si tú no me los contestas, es como que me estás atacando a, al corazón. Hasta el malte. ¿no? No, hace mucho tiempo. Los TikToks. Sí, los TikToks. Te lo estás buscando, Kikuchi. ¿Qué va a hacer? Salami. Salami. Salami ¿Qué me va a hacer? Ah? ¿Ah? ¿Ah? Salami Ahí está Yo sabía que no podía hacer nada Pero ya sabes Ahí eso es Todo en esta En esta ¿Cómo se llama? En esta semana Shin, ¿qué pasó? Te recuerdo que Katz Me ha pasado cosas ¿O no? I'm in danger. No, 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 no se lo pase a río, no, 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 no. No, 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 ay Dios. ¿En qué me metí, gente? Ayúdenme, por favor, ayúdenme. ¿Cómo? Google? ¿Cómo cómo rehacer cómo undo decisiones pasadas? Undo decisiones pasadas. Ay, Google no me da ninguna opción. Porquería de vida. Y si quiero ver, ¿cómo que quieres ver? ¿Qué tú quieres ver? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver este.? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Quieres ver payasos? ¿Quieres ver payasos? ¿Es lo que quieres ver? Eso es lo que te va a pasar, payasos. ¿A ti no te gustan los payasos o, o no quieres verlo? No quieres verlo. Oye, pero. Chin, no me hagas sacar el machete. Está bien, está bien, ya me calmo, me calmo. Oye, pero no, no me dejan. No oh, me dejan no. hablar. Ese soy yo. Ese noco que apareció ahí, que puso a ver, y eso soy yo. Literalmente soy yo. Pero sí. Ahora me estoy quedando sin nada que hacer. Me quedan 12. Sí, me quedan 12 minutos. Entonces. A ver, ya hablé sobre. El, lo de la semana este como saben mis, mis redes pueden poner este, exclamación Redera ya ni me acuerdo como hacía cómo, cómo, cómo las cosas si sí, exclamación redes pueden chequear allí para que puedan ver puedan ver este todas mis redes sociales estoy tratando a ver si si puedo si puedo este, revivir ciertas cosas por ejemplo el youtube de youtube ya pronto vamos a tener Vamos a tener este cover. Estoy esperando que me manden el video. Cuando tenga el video, pues ahí yo les digo, miren, aquí tengo cover. Cover nuevo, porque me escuchen encantar ya que me estaban suplicando, me estaban rogando, me estaban molestando en Twitter, en, en Discord, en, en todos lados de que sacara un nuevo, nuevo cover. Pues ahora voy a hacer un nuevo cover. Estoy esperando que me entreguen el video. Ahora que lo pienso también, tengo un trato con... con <laughs> sí, sí. Sí, esta se la es, el, esta es anime mafiosa Perdí mis derechos entrando a un sótano Let's go Ya tenemos uno más Wanna boss Wanna boss Wanna boss La gente se, se sigue uniendo al sótano y, y van perdiendo Van perdiendo sus derechos La gente decía que los vtubers no tenían derecho Entran a mi servidor Y ahora tienen menos Menos derecho ¿Qué opinan de eso? Ah A ver, este uh -huh. Derecho en negativo Sí, así es como está mi Mi, <laughs> mi cuenta de banco O oh, vaya Así que perdí Mis derechos, chale Sí, Eri, ya tú te lo perdiste desde el primer día del primer día que yo te que, que, que tú dijiste hola en el servidor ahí como dicen algunos cagaste toma el papel de toilet pero sí este diez minutos 10 minutos no sé qué más decir gente no es, no es cierto eri tú lo recuperaste al ser mon... no diga eso no diga eso que después después me me, me, tire, me, me, me hace un, un desorden en el, en el en el servidor. Voy a poner el Elmo así con fuego atrás diciendo... ¡Tengo el poder! <laughs> y me banea. Yo creo que los monos me pueden banear en, en el... En el servidor, ¿o sí? ¡No! ¡No! Se me olvidó que Fusca está suscrito. ¡No! Yo dije que no, no iba a salir y ahora... <laughs>

Ay, Dios. Y se me perdió lo que iba a buscar. Nada, me quedo aquí. Para la colección. ¿Cómo que el para la colección? Es que era el pollito C. <laughs> no, no, ese es mi OnlyFans. Ese es mi OnlyFans. ¡Ah, no! Bueno, nada. Gente, para terminar, vamos a escuchar el el, el, el cover que yo hice. Ay, espérate que no, no se escucha. ¿Se escucha? Pum, 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 pum. ping, pin, pin, suele, se <laughs> está bien.

No puedo hablar, jaja. Ja. Ya no me puedes mutear. No, pero no lo callen. Estaba cantando. No, no, no. Eso, Shin ¿sí? sigue bailando. No, no, no voy a bailar. Ya me enojé. porque vivimos? ¿Acaso? ¿Acaso?

Sion, 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 Falso, falso, falso. No comprendo quién soy yo. Gente, mis se fuma, se fuma, se funa, se funa. no digo mío ahí está meow meow así que se dice meow meow así como, como se dice no ya está espero que esté fe, feliz este Oscar ahí está igual está perfecto porque así lo terminamos por hoy y nada a quién vamos a hacerle Rey déjame chequear a quién le vamos a hacer Rey a quién está por aquí una canción, no, no, esa canción no la escuchen es la peor canción que que vas a escuchar en toda la vida a ver, ahí se me perdió está haciendo arte está haciendo garabas? grabatito, deja ver oye si, sí, está haciendo grabatito vamos para allá, vamos a molestar a monocrom como se hacía esto que la escuche de nuevo. dice <laughs> Ok. No. eri No. No caigas. No caigas en la tentación. Pero es mejor que eso. Entonces. Ahí está. Vamos para. Para. Pa, para. Mocha monocrom. Ahí está dando. Ahí está. chin y su mulo te saludan. Esa son. Esa es el hashtag. Vamos a hacerle copy paste. Y vamos directito. A, a la Moca monocrom vamos a molestarla vamos a llenar su chat de de hashtag Shin y sus mulos te saludan vamos a molestarla a ver si me banea uy yo quiero ver si, si me banea si no me banea pues mejor para nosotros no porque así la seguimos molestando así pero saben ya gente sabe este, mañana los vemos mañana que vamos a trabajar con el cover vamos a a charlar y, 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 con, y posiblemente cuente algunos algunos chistes pero no sé si no seas masoquista no soy masoquista no soy masoquista no serás tú masoquista Ryu ¿Ah? ¿Ah? anyway bye bye cuídense bonita noche los vemos Eri gracias por pasarte por aquí gracias a todos por pasarse aquí de verdad lo disfruté mucho y gracias por ayudarme en esta en este reto de llegar a dos horas de yo chatting este de la este si si ustedes no están conmigo pues no lo disfruto. So me alegro que estén aquí, pero nada, bye bye, bye que me voy.